de Paz es un movimiento nacional de ciudadanos y ciudadanas que nace en 1993 para trabajar por la paz y en contra de la guerra. La mayoría de sus miembros voluntarios en todo el país, de organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, ONGs y personas que de forma individual se vinculan a este trabajo. Redepaz hace su aparición en el 93, pero uno de sus mayores ejercicios de participación es el Mandato Nacional por la Paz en 1997, cuando 10 millones de colombianos y colombianas deciden exigir el cese definitivo del conflicto armado y la violación y el cese de las infracciones al derecho internacional humanitario. En ese momento decidimos trabajar territorialmente. Empezamos con un proyecto que se llamó 100 municipios de paz y a raíz de todo ese ejercicio empezamos a reportar las primeras víctimas. Es decir, va coincidiendo también con la aparición con fuerza en el territorio del fenómeno paramilitar. Nosotros empezamos a trabajar con las víctimas desde 1997, instalamos las mesas por la verdad y la reconciliación desde las víctimas de la violencia. Muchas víctimas se vinculan a Redepaz, nace el movimiento Madres de la Candelaria, el movimiento nacional de Madres por la Vida, el movimiento Narrar para Vivir en muchas regiones que son hoy algunos de ellos o la mayoría miembros de Redepaz, alimentan desde el trabajo de víctimas a esta organización por la paz. En 1998 asesinan a Amparo Jiménez en Valledupar, una comunicadora social que era la persona que incentivaba desde Redepaz todo el trabajo por la paz en ese departamento, en el Cesar. Y a partir de allí empezamos a hacer foco de amenazas, muchas personas se desplazan de sus territorios, otras salen exiliadas del país a principios del año 2000, 2001, 2002, 2003... También somos estigmatizados por el gobierno nacional cuando hace un señalamiento acerca de algunas frases prohibidas, dentro de las cuales fundamentalmente estaba Territorio de Paz, Asamblea Constituyente por la Paz, y empiezan a señalar a las organizaciones que trabajamos por la paz como cómplices de las guerrillas y de los grupos terroristas. Y ahí empieza a disminuir con fuerza, la gente se atemoriza y además de eso, pues realmente ocurren señalamientos y amenazas fuertes. Riachuelo, producto de la llegada de los grupos paramilitares, se instaló la retaguardia del Bloque Central Bolívar, estigmatizando a la población, secuestrándola, sometiéndola a trabajo forzado, a trabajo esclavo, reclutando menores, abusando de toda la población, obligándolos a prestar servicios. Allí se instalaban los comandantes de los grupos de autodefensa y allí llevaban a personas secuestradas o hacían conversaciones, al parecer, con líderes. Pero uno de los centros de mayor violencia fue el Colegio Nuestra Señora del Rosario, en el cual eran obligados los niños a presenciar paradas militares. Y también hay estudiantes que han manifestado que cuando eran niños, su recreación y todo su proceso normal que vivencian los niños se vio alterado y se consideran también víctimas precisamente por no poder expresarse libremente, y con ello se está adelantando la estrategia de recuperación emocional. Empezamos el recorrido de recomponer el tejido social en Riachuelos y ya poco a poco hemos venido recogiendo la experiencia de Redepaz, acompañando Riachuelo con IMP y con la comunidad, y estamos haciendo un proceso de reparación colectiva de la mano de la Unidad Nacional de Víctimas. Y esta Semana por la Paz lo que vamos a hacer es una peregrinación, una caminata desde Charalá hasta Riachuelo.
los objetivos de la marcha que se realizó en el corregimiento de Riachuelo fue expresar el sentido de la comunidad. Ellos siempre han manifestado que quieren como reparar el buen nombre de la institución, debido a que en ella pues manifiestan que ocurrieron muchas alteraciones a los derechos de la población. Entonces lo que se quería o se quiso hacer en esta marcha fue reparar el buen nombre del Colegio Nuestra Señora del Rosario. Estos eventos ayudan a fortalecer los lazos de unión, de familiaridad entre las personas, entre los mismos niños. Hoy tuvimos la oportunidad de que vinieran de las sedes de las escuelas rurales de las diferentes veredas y hubo una convocatoria muy especial, fue acogida y estamos muy felices. Yo sé que eso nos va a fortalecer. Queremos darle una resignificación a la institución, empezando por la propuesta educativa y este acto de haber sido nombrados o declarados territorio de paz nos da una responsabilidad muy grande. Acto declaratorio del Colegio Nuestra Señora del Rosario como territorio de paz. Riachuelo, Charalá, 12 de septiembre de 2014, Comunidad de Riachuelo. Hoy logramos dar un grito por la paz. Hoy estuvimos acompañando a esa comunidad como es de Riachuelo. Estuvimos abrazándola, estuvimos dándole una voz de aliento para seguir adelante con este proceso que llevamos a cabo. A todos los santandereanos, a que promovamos la justicia, la equidad, la tolerancia, la paz, la reconciliación y el perdón desde el seno de nuestros hogares. Y este será un buen comienzo para que este proceso que aquí se está dando tenga una culminación justa y equitativa. El proceso de reparación en el corregimiento de Riachuelo se viene adelantando desde el año 2013. A pesar de ser un sujeto de reparación colectiva, las mismas víctimas han solicitado atención psicosocial más individual. Es por ello que se empezó a implementar la estrategia de recuperación emocional para los docentes del Colegio Nuestra Señora del Rosario y con los estudiantes también la estrategia de recuperación emocional DIME. Me alegra ver a las víctimas hoy hablar de sus derechos, hablar de la ley 1448, hablar de cómo ellas pueden tener ilusiones ya conociendo sus derechos, cómo ellas están empoderadas cada día más. Y eso es gracias a un trabajo que se ha hecho mancomunado con las entidades del Estado, como es la unidad de atención a las víctimas. Yo creo que Riachuelo puede ser un territorio de paz porque es una gente muy buena, gente campesina, gente humilde, trabajadora, que será un proceso que tendremos que llevar con mucha paciencia, pero que lo importante es no darnos por vencidos. Lo más importante de la reparación es reconstruir los sueños, es que la gente vuelva a creer que en este país es posible pensar diferentes. Yo creo que lo más importante de la reparación es volver a creer en un futuro y hacer de Colombia un país en el cual todos y todas podamos hacer realidad los sueños individuales y las apuestas colectivas. ¡Más! ¡Más! ¡Más!
nosotros nos hemos vinculado con fuerza aquí en el Colegio Arborizadora Alta CDB desde hace aproximadamente 5 años. Es un trabajo de intercambio de experiencia. Nosotros hemos aprendido de los docentes han aprendido de nuestra experiencia pedagógica para la paz, y lo que hemos logrado es transversalizar, digamos, toda la acción en el aula, en esta escuela, con los niños, porque a partir de los niños es que podemos construir seres humanos para la paz, para la convivencia, para los derechos humanos. Paz siempre ha estado acompañándonos en los procesos, son muy cercanos a los niños, a las familias, al trabajo que nosotras como docentes realizamos a día. Ellos trabajan por ese tema, no a nivel distrital, sino a nivel nacional. Ellos tienen muchas herramientas que nos brindan a nosotros, muchos apoyos económicos y mucho apoyo humano, el apoyo que a veces nosotros no encontramos en otros espacios. Fundamentalmente es el trabajo de docentes en conjunto con los niños, por supuesto con el apoyo de los papás, pero esa preparación se basa en coordinar el evento, no solamente con la cabalgata que hacen los niños, motivando a todo el barrio que conozcan que es muy importante la paz para vivir y para convivir con los demás. Con los docentes hace 5 años hemos ido fortaleciendo ya lazos de amistad y de cooperación. Esto es un trabajo voluntario de Red de Paz, pero también es un compromiso de los docentes y de los padres de familia. Nosotros estamos preparando esta charla y esta caminata hace ya 2 meses. Cada vez es más nutrida porque la comunidad forma parte de la marcha. Están trabajando los papás, ustedes vieron que muchos de los papás construyeron los caballitos, forman parte los hermanos, los primos, vienen de diferentes lugares. Esta semana trabajamos todos los talleres, estamos en la Semana por la Paz y trabajamos talleres de abrazoterapia, de buen trato, trabajamos de sensibilización del yo. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Vamos a cabalgar por la paz. Nosotros vamos a ir con los caballos a la calle. ¿Por qué lo hacemos? Porque para nosotros lo fundamental en una sociedad son los niños. Y en la comunidad de Arborizadora Alta, los niños son la base primordial. Los niños son los que llevan el mensaje a las casas. Son los que les transmiten y les trascienden a los papás la información que nosotros trabajamos acá. Estos infantes lo que hacen es sentirse integrados al colegio, saber que de esa manera se puede llegar más lejos. No solamente en hacer esto puntual que es la cabalgata, sino prepararse a un futuro con mayor cordialidad, con mayor pacifismo, si podemos decirlo. Y finalmente, pues todos en esta sede se hacen con voluntad y todos trabajan para ello. Nos toca eso sí continuarlo, prolongarlo a las otras generaciones mayores para que pues cumplan sus efectos, ¿no? Nuestra propia porra, lo trabajamos con los profes, con el profe de música en las horas de clase. La invitación era trabajar la paz, la amistad, el amor, el decirle no a la guerra. Estos niños son muy dados al maltrato, entonces la invitación era dejar la guerra de un lado y volvernos más amigos. Los niños que participan de la CDA son aproximadamente 800 niños. Los padres que pueden acompañarlos
sus acudientes que tienen, más o menos, yo les pongo como unos 200, porque no todos pueden venir. Lo que hacemos con la vinculación de los padres es que, de los padres de los niños, pero también de la comunidad, hoy lo vimos en este ejercicio de cabalgata de los niños por todo el barrio, es que el entorno acompañe esta labor de la escuela. Aquí, afortunadamente, se ha logrado sensibilizar a la comunidad. Los padres de familia estuvieron casi todos acompañando a los niños, caminando con ellos, abrazándolos, estaban muy pendientes, las docentes también, la rectora del colegio, y bueno, este es un ejercicio colectivo muy importante. Sin esa vinculación de todos y todas, la tarea se hace más difícil. Van por toda la parte del barrio del sector de Jerusalén, entre Arborizadora Alta y Jerusalén, que es un sitio pues bueno, no reconocido como bueno porque muchas veces nos lo estigmatizan y dicen, bueno, es que Ciudad Bolívar, que es un sector difícil. No, aquí hay gente muy valiosa, muy cálida. Voy a echar para adelante. Redepaz ha logrado construir una pedagogía que nosotros hemos llamado pedagogía desde el acto creativo. Y es una corriente también de acción pedagógica. Ya podríamos decir que nacional y mundial, que se alimenta de muchas corrientes, pero básicamente parte de nuestra experiencia, donde lo simbólico y lo psicosocial ocupa un lugar importante. La construcción desde el arte, desde la danza, desde la pintura, y por eso es que pues este ejercicio lo que ha hecho es alimentarse y retroalimentarse. Con estos docentes hemos logrado avanzar, ellos particularmente han sido permeables a este ejercicio, nos han acompañado, hemos aplicado pedagogías. Por supuesto, la mayoría, casi todo este ejercicio es voluntario de jóvenes, hombres y mujeres que se vinculan a Redepaz y que acompañan a estos docentes. Y por supuesto, la tarea del docente, que saca de su tiempo libre, de su tiempo de descanso, innova, se prepara. Y hace un esfuerzo por aportarle a la paz, y los niños han sido receptivos, como son todos los niños, a la paz, a los abrazos, al afecto, al amor, al cariño y a la reconciliación. Los maestros y las maestras de acá son maestras con disposición y maestros con disposición de dar todo de sí, sin importar que no haya recursos, sin importar que los salones sean pequeños, sin importar las cosas. Aquí lo importante es que los niños vengan a ser felices, que los niños vengan a vivir con sus amigos y a disfrutar los espacios que les ofrecemos. Nuestro personal docente, empezando por ello, pues le están infundiendo pues de que pero ya le digo, la paz tenemos que buscar a nosotros los adultos para que esos niños de aquí a mañana gocen de una paz. Esta es la red de Semillero de Paz. Aquí Redepaz nos enseñó y nos fortaleció el trabajo con los niños, nos enseñó cómo nosotras desde lo que hacemos podemos aportarle a la paz y pues nosotras encantadas y dichosos de que ellos nos brindaran todas esas herramientas. Los padres de familia, pues al ver a sus chicos como están más pendientes de los niños pequeños que de los mayores, pues le apuestan más y tienen esa evocación, ese recuerdo de que hay que compartir, de que haya que acompañarlos. Por eso la caminata no es sino el resultado de todo ese trabajo que se adelanta durante todo el año. La Semana por la Paz nace en 1987, ya tenemos la Semana por la Paz número 27, es decir, nace antes de Redepaz. Es uno de los ejercicios que alimenta el nacimiento de esta red. En Bogotá, parte del Parque de los Hippies, es la calle 60 con carrera séptima, también del Parque Nacional o Parque Olaya, del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y se va a desplazar hasta la Plaza de Bolívar, en donde vamos a hacer un
acto cultural, es un concierto acto cultural de 200 niños cantores por la paz, acompañados de César López, Jorge Velosa y Andrea Echeverría. La Semana por la Paz es un esfuerzo que se ha hecho a nivel social, ya que esta horrenda violencia ya definitivamente nos tiene muy desgastados, y es la hora de que nosotros nos unamos para la exigencia de la paz. La Semana por la Paz es el deseo, la expresión de un pueblo que clama, que lucha y que desea la paz. Es el encuentro de todos los saberes de los colombianos que queremos paz, que anhelamos entregarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país en paz, un mundo que ellos puedan disfrutarlo. Buenas tardes. Este es el tercer concierto que hacemos de forma consecutiva en Semana por la Paz, dos en el Jorge Eliezer Gaitán, y este que quisimos hacerlo público para demostrar el compromiso ciudadano por la paz. Disparo flores, bombardeo amores. Invasión de sonrisas. De canto y de baile, las milicias. Convivencia, miremos que la paz es muy relevante en cada uno de los ciudadanos, y que si cada uno de nosotros queremos paz, tenemos que tenerla al interior de nosotros. En ese sentido, este compartir nos permite lograr que en nuestro país se respire esa armonía y se tenga otro concepto de lo que realmente es nuestra cultura y lo que realmente pretende a través de todos los ejercicios de reconciliación y de una sana convivencia. Seguimos incentivando la construcción de la paz, ese ha sido nuestro compromiso, a eso le apostamos, y por supuesto estamos convencidos de que algún día no tendremos conflicto armado y viviremos en paz. Aquí estamos una y otra vez y cuantas veces sea necesario, tocando y cantando por la paz de este país. Mi canción es el tiempo y conmigo. La Semana por la Paz nos trajo hoy una esperanza de vida, nos trajo una esperanza de vida, de amor y de reconciliación y de perdón. Mi canción es una voz urgente de dolor para el que cree. Caminando en la noche.
transformar, respirar, volar.